Ah, ¿te gustaría presentarte en pocas palabras para que la gente que no te conoce te conozca? Bueno, dale, voy a intentar. Soy Ronnie Bandini, soy programador. Trabajé mucho tiempo en programación, en seguridad informática, comercio electrónico y en los últimos años haciendo prototipos con una rama de la inteligencia artificial que se llama Edge Machine Learning. También soy escritor y músico, pero probablemente la gente me conozca últimamente, al menos más por esta faceta maker, que ya tiene varios años y es mi apropiación del término, es la contracultura maker. Así que estas máquinas, inclusive la máquina sobre la que voy a dar el workshop acá en Nerdearla, es una máquina que está dentro de estos términos, sino un dispositivo comercial, ¿no? ¿Cómo haces para en tu día a día, de alguna forma, tener coordinado todas esas cosas que haces que son bastante distintas? Sí, también es importante notar que no todas tienen la misma intensidad, son muchas cosas, creo que todas favorecen a un proceso creativo. Lo que tienen las máquinas en particular es que me permiten, quizá estoy durante una cantidad de días o a veces me puede llevar un mes, trabajando muy intensamente en una máquina, muy metido en un proyecto y las otras cosas quedan como en stand-by y después las retomo. Escribir una novela, yo soy escritor y escribo novelas, son procesos que son de muy largo plazo, me puede llevar 4 años. Entonces cada cosa tiene como su momento y después va encontrando el lugar y me armo rutinas holgadas para permitir un poco todo esto. Tremendo. Contame, ¿cómo fue que originó todo esto? ¿Dónde empezó todo esto de que te empezó a gustar la idea de inventar cosas, por así decirlo? Bueno, yo soy programador desde chico, ¿no? Programo en BASIC, que era lo que hacíamos todos los que habíamos conseguido ahí por los años 80, alguna computadora personal. Así que ese fue el inicio. Después tuve siempre mucho interés en la electrónica, me paraba a ver circuitos, había una revista que salía con circuitos para copiar. No entendía absolutamente nada, pero me fascinaba verlos. Y después la tecnología fue y vino en distintas etapas de mi vida. Hubo un momento en donde directamente no estuve en contacto con la tecnología durante más o menos 8 o 9 años. En algún punto lo que empecé a pensar es que tenía deseos de integrar las distintas cosas que hacía y en esto estaba como una concepción artística, con un relato de algunas historias, que es la literatura, con lo que sé de programación y aprender las cosas que me faltaban para hacer realidad máquinas, que es lo que estoy haciendo ya hace varios años. Así que creo que este fue un poco el camino sinuoso. También el otro día se me ocurrió una idea que no la había pensado, que estuve mucho tiempo trabajando en la industria del software y había como una especie de síndrome del impostor en relación a esto, de estar pensando que trabajaba con cosas que eran intangibles, demasiado abstractas. Y de ahí vino también la necesidad de pasar a lo corpóreo y hacer máquinas. Tremendo, sí. No, recién estaba acá toqueteando y estaba viendo lo que haces, los diferentes inventos, porque como empezaste a hablar de eso, yo dije, no, quiero ver concretamente cuáles eran para recordarlos. Y tenés un montón, o sea, me llama mucho la atención lo diversos que son. Hay dos que me llaman mucho la atención. Primero, el que está relacionado con tu charla, y el otro, el que tiene que ver con cuando entras a un lugar y una cámara detecta si una persona tiene un arma. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Ese lo hice específicamente, a veces me mandan partes los fabricantes de electrónica para quizás hacer un proyecto que explique cómo se usa y anime a la gente a comprar esas partes. Ese concretamente fue probar una cámara hace un par de años que tenía incorporadas funciones de inteligencia artificial. Entonces el proyecto ese concretamente tuvo ese fin. Después, bueno, el que mencionás de la charla, Reggaetón Bigón, superó cualquier expectativa de lo que hubiera podido pensar. Este tipo de cosas, hace algunos años, las hacíamos como al fondo de una galería oscura y ahora no sé por qué motivo empezó a haber como muchísimo interés por este tipo de dispositivos, la cultura maker en general, así que todavía viendo cómo se asimila este embate de estar como tan expuesto, ¿no? Antes el público eran solamente programadores, tecnólogos, entusiastas de inteligencia artificial y ahora se amplió muchísimo. En noviembre pasado empecé a subir a TikTok explicaciones para gente que no es del rubro, de qué es lo que hacen estas máquinas, y me sorprende muchísimo, más allá de que hay gente muy joven, también gente que no tiene un interés puntual en la tecnología, pero le apasionan estas historias que involucran esa variable tecnológica. Sí, estoy sorprendido con esto que está pasando. ¿Y cómo fue que se te originó la idea de diseñar, por ejemplo, en el caso este, un aparato que intersecte la señal de Bluetooth de un parlante que está emitiendo reggaetón? ¿Cómo fue el origen de esa intención, por así decirlo? Bueno, yo tengo que no es algo exclusivo mío, mucha gente que está en sistemas le pasa el oído muy sensible, es una característica inclusive de mucha gente que bordea el Asperger.
Así que hay muchos ruidos que me irritan particularmente, a veces puede ser el timbre de una voz, no sé, los solos de flauta y ciertos estilos musicales también. Así que acá hubo una anécdota que tiene que ver con un vecino y la música, específicamente por la mañana, volumen muy elevado, pero esto no es que fue desesperante al punto de decir tengo que hacer una máquina para combatir la situación, sino que yo hago máquinas todo el tiempo y busco disparadores. Este fue el disparador y dije, bueno, ¿qué tipo de dispositivo podría resolver esto? O, también en muchas máquinas está esta idea, porque hay chicos que después me dicen, bueno, esta máquina, o sea, el rayo Reomatic, se podría haber resuelto con una app, lo cual tienen razón. Pero en esto que hago, jamás pienso en la solución más óptima, sino al revés, vamos a hacerlo lo más complicado que se pueda hacer. Vamos a agarrar y hacer un dispositivo, usar modelado, programar, entrenar un modelo. O sea, en este caso también podía salir, golpear la puerta, averiguar cuál era el departamento, la casa, golpear y solucionarlo verbalmente, socialmente. Pero bueno, es ese camino que es el camino, no sé, entre dos puntos, una recta, es el que jamás tomo acá y es, en definitiva, es que las situaciones son disparadores. Y después, bueno, algunas de estas máquinas abren un tipo de conversación, lo cual me encanta, inclusive para la gente que no está de acuerdo con hacer esto, con usar la tecnología para esto. Y otras máquinas pasan desapercibidas, muchas veces porque quizá también me voy enrollando en lo tecnológico demasiado y a veces cuesta explicarlas. Pero en este caso coincidieron un par de cosas, mucha gente irritada con el reggaetón y también alguna fascinación por lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué opinás sobre el mundo de la inteligencia artificial que se viene hoy 2024, después de lo que pasamos en los años anteriores, estos últimos 2 años, que de alguna forma salió a la luz con toda esa potencia? ¿Cómo lo ves hoy? Creo que un poco recuerdo este meme de la mamá que está en la pileta y está el nene que se ahoga y ella juega con la nena y me da la impresión de que la nena ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, que es maravilloso y tiene usos impresionantes, inclusive en mis proyectos uso muchas veces a través de la API de OpenAI, ChatGPT, DALL-E, bueno, ni que hablar en música, pero también hay muchísimas cosas que están sucediendo en Machine Learning y pasan un poco desapercibidas, este tema de dar atención a un lado y olvidar un poco el otro. Y después lo que te decía sobre el Machine Learning, que me parece que hay mucha gente que no está tomando en cuenta, obviamente está por debajo del capote muchísimas cosas que están pasando, pero yo a veces trato de llamar la atención sobre eso otro. Hay mucho en términos de lo peligroso, lo preocupante, lo interesante y los usos que se le encuentra también a ese otro lado. Pero asisto a esto también con un poco de fe. En los términos que, al menos en el ámbito del arte, están azorados y muy preocupados, y me parece que uno mundo ya tiene que amigarse con esta cuestión de que estamos coexistiendo, yendo a una especie de fusión. Y obviamente que si uno es muy pasivo, entiendo la preocupación que eso provoca, pero quizá el tema y el truco está en volverse un poco más activos, entender un poco más qué es lo que está pasando y apostar a una especie de jiu-jitsu con esto nuevo y ver hasta qué punto uno puede llegar a invertir esas posiciones desfavorables. ¿Y de qué manera crees que uno podría inculcar ser más activo con respecto a la inteligencia artificial, de conocerla, de aprenderla, de entenderla? ¿De qué forma se podría inculcar eso? En principio creo que hay que generar algún tipo de entusiasmo para que uno en lugar de ser un ente pasivo tenga ganas de estar activo. Esto quiere decir, por más que ni siquiera sea tu rubro la programación, yo digo, bueno, prueben entrenar un modelo que sea algo muy tonto y que haga una tarea muy estúpida, pero igual, prueben de qué se trata, que hay herramientas que lo hacen realmente muy sencillo, se puede hacer desde un navegador sin pagar absolutamente nada. Y ya solamente hacer eso permite dar otra perspectiva. Y después, si a partir de eso uno tiene alguna posibilidad de emplearlo en el trabajo, en alguna actividad artística, es impresionante y ya va a otorgar otra visión del asunto. Entonces, me parece que eso es importante, tratar de motivar, tratar de generar intriga con alguna consigna, con algún trabajo. En los talleres está muy presente ese tema, porque a la gente le interesa, porque este es un timing muy particular. Y después, para nosotros que programábamos de antes, también hay, inclusive en el rubro de los programadores, a mí me pasa mucho cuando explico un proyecto, lo subo a algunas plataformas donde hay gente que quizá trabaja con tecnología desde hace mucho, y para ellos, inclusive que están en el rubro, a veces las cosas que se pueden resolver con inteligencia artificial
les parecen mágicas, no terminan de entender que eso realmente, que no sea un truco y que efectivamente hay tecnología resolviendo seriamente esas cuestiones. Por ejemplo, el prototipo de Denov que llevé a la feria en Roma, se tiene un par de años, usa Machine Learning, que es una tecnología que ya está dando vuelta hace tiempo. Igual mucha gente no termina de entender cómo es posible llegar a anticipar cuándo se va a producir un corte de luz. Así que eso, cualquier proyecto, cualquier tamaño, pero tener la inquietud de empezar a probar y ponerse del otro lado del mostrador, eso es fundamental. Y respecto a lo que vos hacés, porque yo creo que lo que vos hacés tiene una mezcla, por un lado, de técnica, porque dominás la técnica, dominás lo que hacés en programación, lo que hacés en software, lo que hacés en hardware, lo dominás. Y por otro lado tenés una parte de creatividad, que es de alguna forma crear una idea nueva o darle una vuelta de rosca a una idea. A lo mejor algo que por ahí es difícil de enseñar, ¿no? O de aprender, es la creatividad, creo yo, quizás. Y vos, siendo un tipo tan creativo, porque se te ve creativo, después decime vos si lo sos o no realmente, pero ¿qué consejo le podrías dar a una persona para poder ser más creativa al momento de, por ejemplo, llevar adelante un proyecto con inteligencia artificial? El tema surge permanentemente, es una pregunta que me hacen bastante seguido. Yo lo que puedo hablar de cómo es mi experiencia en relación a eso. Por un lado, trato de no tener rutinas que sean muy fijas y trato, lo que hablaba antes, de dejar un espacio, una holgura para ser llenada con esto. Después, bueno, en la vida que llevo, que es estar en contacto con el arte, con la música, con la literatura, las menciones y referencias surgen todo el tiempo. Y más importante, porque hay gente que dice, bueno, no, soy creativo porque me faltan skills, porque en realidad no sé todavía programar muy bien, no sé algo de modelado, no sé electrónica, me faltan cosas. Y nunca tiene que ver con eso. Más un entusiasmo, el ir a conectar con personas que éramos cuando éramos más chicos, ¿no? El otro día había una entrevista que le hicieron a Pergolini y él programaba, se ve en la época también con una Spectrum y le preguntaban a él, diciendo, con lo feliz que fui en esa época. Hay una sensación muy particular de la infancia, la adolescencia, de estar descubriendo cosas, haciendo cosas, que mucha gente después la sepulta con rutinas muy firmes, con hacer la misma tarea, extenuarte en el tiempo y no dejar lugar para nada. Entonces, en la medida que uno puede, tiene que limpiar y crear esos espacios y pelear por esos espacios, que es a veces lo más difícil. Hay mucha gente que de repente podría hacerlo, pero carga con esa sensación, con ese miedo de esta modernidad donde uno tiene que estar todo el tiempo produciendo, porque si no, te caíste, te bajaste del tren y no te puedes subir al tren. Incluso para gente que está en tecnología, lo cual es a veces difícil también de comprender. Ahora empecé hace 2 meses a dar un taller de introducción a la contracultura maker, que es fascinante, y obviamente se llenó por este dispositivo que se hizo un poco popular, pero lo había lanzado antes y tengo la intención de seguir haciéndolo el primer sábado de cada mes, y hay toda una parte dedicada a esto. Y hay también una anécdota, porque hay gente que igual dice, bueno, igual estoy peleando por estos espacios, igual no se me ocurre, no sé qué hacer. Hay un escritor que se llama Hannes Thompson, que a veces lo uso también para algunos proyectos, ideas, y él cuando estaba queriendo escribir y no podía escribir, lo que hacía era copiar letra a letra y palabra a palabra una gran novela, para tener la sensación de estar escribiendo esa gran novela. Entonces, acá pasa lo mismo, no se te ocurre nada, bueno, vamos a hacer una máquina que ya está ahí, que está para copiar las instrucciones y vamos a copiarla paso a paso. Y después quizá, ya el hecho de que la estés haciendo vos, vas a quizá poner un tornillo en otro lugar, vas a un material que no conseguiste, sobre todo, por ejemplo, que estamos en Argentina, eso es lo más común, no conseguir partes que no puedan entrar. Vas a conseguir alguna otra cosa, ponerle y va a tener tu impronta y tu perspectiva y ya ese pequeño desplazamiento ya te va a permitir apropiarte del proyecto. Y quizá la segunda vez va a ser más fácil, la tercera más fácil. Hay algo del fake it till you make it que creo que aplica muy bien en esto. Y eso es una parte importante de estos talleres de introducción, porque obviamente al ser de introducción tampoco me pongo a hablar de Python y de modelos de machine learning, sino que se trata de encontrar alguna teoría, contar anécdotas y fomentar. Y aparte al final también doy, ahora en el primer taller di un proyecto, ahora ya dos, espero para el que viene dar 3 opciones de proyectos que
puedan elegir y que algunos no incluyen programación, otros algo de programación, y lograr que todos hagan su primera máquina, porque inclusive hay mucha gente que trabaja, que son especialistas en algunas de estas ramas, pero aún así tampoco crean nada y les parece que no, hasta ahora no se dio, no tuvieron el tiempo, no les pareció adecuado, y es una maravilla terminar y verse en ese papel de creador, porque en definitiva somos todos makers. Si uno mira alrededor, todo lo que nos rodea fue creado. Entonces es conectarse con eso que está dentro nuestro. ¿Cuál crees que es tu punto fuerte, digamos? Si vos te tenés que definir y decir, realmente esto me sale muy bien, soy muy bueno en esto, con toda la humildad que eso requiera, ¿no? Ah, no, es súper fácil responder eso. A mí me gustaría obviamente ser un trompetista de jazz, haber nacido con ese skill. No lo tengo, la música fue un aprendizaje y un trabajo muy arduo, la literatura quizá no tan arduo como la música, pero fue también muchísimo trabajo, y en el lugar donde las cosas a mí me salen naturales, que parece que siempre las tuve y parece que es algo atávico y que viene de antes, siempre tuvo que ver con la tecnología y específicamente con la programación. Ese es mi punto de apoyo y siempre lo sentí así, por más que en algunos momentos inclusive le di la espalda a eso, pero siempre me vino a rescatar ese skill. ¿Qué opinas de esto de lo que vos haces, digamos, de en la vida de uno no centrar toda la energía en un solo proyecto o en un solo ámbito, sino repartir un poco nuestra energía en varias cosas? ¿Vos pensás que eso termina siendo contraproducente porque haces poquito de todo, o al contrario, como que de alguna forma te libera un poco la cabeza, te oxigena un poco la cabeza como para hacer muy bien todas esas cosas? Yo entiendo los caminos que toma cada uno. Hay gente que necesita volverse un maestro zen de una cosa y pone toda la atención ahí, el peso ahí, lo persigue y puede hacer eso toda su vida, y me parece que es buenísimo y lo respeto mucho. En mi caso, es como que yo tomo esa decisión, pero la voy alternando, porque hay gente que también dice, ah, bueno, vos tenés un montón de hobbies, y yo la palabra hobby no la uso jamás. Cuando hago algo, lo hago con una seriedad, como si fuera que mi vida va en eso, y estoy investigando un tema y me meto con una dedicación y una atención, y después quizá termino una máquina, eso pasa a un costado, y estoy en algún otro proyecto que me implica muchísimo compromiso. Y después hay cosas de estas que suceden, funcionan, encuentran recepción, otras que no, y está bien también que sea así. Todas estas cosas que hago, todas tienen en distintos momentos el mismo peso, la misma atención, la misma respuesta, pero esto va a sonar un poco cursi, sí creo que todo es parte de un mismo camino. Y cuando uno, al menos en esta etapa de mi vida, que tengo 49 años, en lugar de restar lo que busco permanentemente, es como hacer una combinatoria entre todos esos intereses, y llego a entender que también cuando uno se muestra de esa manera, el que está del otro lado lo percibe y lo motiva, porque mucha gente también, en los comentarios, en TikTok, me dicen, pero vos sos escritor o sos programador, mandaste a hacer la máquina porque piensan que yo soy el que relata la máquina, y después ahí tengo gente que trabajando en eso, o sea, pero siempre que puedo quizá contagiar un poco de este tema, que es que uno no tiene por qué optar, si te interesa la literatura, te interesa la tecnología, te interesa lo que sea, las carreras de autos, va a haber un camino y un punto de intersección entre todo eso y va a salir algo bueno en esa alquimia. Mientras sea honesta y sincera. Me encantó la respuesta, me encantó. Porque es una respuesta única, sino que depende, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a una persona que está interesada en el mundo maker, de alguna forma que quiere ser parte de la comunidad, pero de alguna forma está afuera, como que no logra integrarse del todo porque o no sabe programación o no tiene cancha todavía como para meterse en ciencia y tecnología, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere, pero todavía no sabe las herramientas necesarias? En principio, lo que dije antes, las herramientas, está bien, yo lo digo, yo programo desde chico y puede sonar como un poco falso, pero realmente lo creo. El dominar las herramientas me parece lo menos importante en este camino. Lo más importante justamente es eso, es que una persona tenga interés. Acá se lucha contra lo abúlico, el desganado. Ser un maker es hacer. Vos, teniendo ideas, no sos un maker. Vos en realidad sos un maker en la medida que estás haciendo. Sos un maker de máquina a máquina y en el momento que estás haciendo esas cosas. Entonces, ya con el hecho de que uno tenga interés en esto, que quiera ver de qué se trata, que diga, bueno,
Me gustaría aprender lo que no sé para poder hacer otra cosa. Eso ya es fundamental. Y después también, desde el otro lado, la persona que sí domina un montón de skills, porque lo veo ahora en los talleres, pero nunca hizo nada, que nada está a la altura a veces de sus conocimientos y le parece que tiene que hacer la mega máquina que transforme el mundo. Y a veces nos dan más satisfacciones algunos proyectos más simples, por nombrar caso en las máquinas que tengo yo, una que ahora llegó una muestra de arte y tecnología y siempre genera mucha conexión con el público es el Furby de Borges. Y si yo me pongo a pensar y tenía que desarrollar algo en ese momento, eso estaba muy por debajo de todas mis capacidades y sin embargo lo hice y es un objeto que me interpela y que me conecta con otras personas y que no termina de sorprenderme y que obviamente lo fui mejorando y después investigué la historia de ese juguete Furby en un detalle muy obsesivo, pero esto... Hacer, y si no se te ocurre una idea, acercarte a un espacio como el que tengo yo, que es una variante, no es la cultura maker tradicional, porque te libera de la responsabilidad de tener que buscar una utilidad consensuada en eso que uno hace. Es más bien, vamos a abrir una conversación, vamos a oponernos a la corriente mainstream, y esto te permite también generar y ser un maker de cosas absurdas, sediciosas, que sean directamente absolutamente conceptuales y que no se puedan emplear a nada, o que solamente sea un camino de conocimiento o una máquina ficcional. Todo eso entra en la contracultura maker y quizá a veces no tanto en la cultura maker tradicional. Pero así como está este espacio mío, hay espacios de información. Antes teníamos que recurrir a, no sé, una revista oscura que encontramos por ahí, a alguien que nos tirara un papel con código escrito, y ahora afortunadamente está todo dando vueltas. Yo mismo trato en la medida de lo posible, cuando no tengo algún compromiso asumido, de explicar cómo hago las cosas y de publicar el código, el tutorial para el que quiera replicar la experiencia y animarse en esto que decía antes, el fake it till you make it. Hacelo y después vamos a ver dónde está tu impronta, tu perspectiva, tu apropiación de eso. Ronnie, contame si tuvieras que, ya para ir cerrando, si tuvieras que buscar en el diccionario, imagínate el diccionario que exista, ¿no? La palabra maker, entendiendo al maker como este tipo de personas que vos acabas de bueno, lo que sos, de alguna manera, si tuviera que definirlo en pocas palabras, digamos, pocas palabras es una definición de diccionario. A ver, pensalo. ¿Cómo sería la definición de un maker? Un maker, no sé si la voy a poder hacer muy corta, pero creo que es alguien que hace y es alguien que desconfía de las soluciones premasticadas que a veces desde lo institucional, gubernamental, empresarial nos quieren dar. Es alguien que encuentra la salida de un laberinto a veces frustrante de conexión con la tecnología. Y es alguien que en ese sentido es subversivo en una concepción positiva del término. Y es alguien que es activo. Y toda la gente que conozco que está en esto termina también teniendo una sensación de comunidad muy fuerte. A veces en tecnología los caminos son muy individuales y el maker está inmerso en una comunidad. Así que nada, no, la hice cero corta, pero me parece que todo esto... Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, Ronnie. Ya nos despedimos. Llegamos al final. Gracias por unirte, por estar. Muchísimas gracias.